A ver de viejo, quiere saber cómo se vería si usted fuera mujer, le gustaría saber cómo se le vería si usted es hombre, ¿realmente le interesa saber eso? Bueno, le voy a contar que si usted juega eso está en riesgo de perder sus datos y de luego ser estafado. Así es, usted mientras está entreteniendo, está jugando, bueno, con esos aplicativos lo que están haciendo es quitarle toda la información de su Facebook para luego tratar de estafar. Ese es el tema del día de hoy en Buen Servicio. Está con ustedes Carla Jarada, bienvenido. Lo que les acabo de contar no es broma. Tanto es así que el mismo Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, hace unos días tuvo que pedir disculpas públicas, perdón, efectivamente, porque una empresa británica llamada Cambridge Analytica pudo de alguna manera sustraer datos para su beneficio, eso a través de Facebook. ¿De qué les estamos hablando? Aquí los ponemos en contexto. Todos conocen el nombre, pero ¿conocemos la historia detrás? Facebook es la red social más popular del mundo, contando con más de 2.000 millones de usuarios activos a día de hoy. ¿Pero cómo se formó este gigante tecnológico? Tenemos que remontarnos al año 2004, cuando a Mark Zuckerberg se le ocurrió la idea de conectar a todos los estudiantes de la Universidad de Harvard. Ese mismo año, la red social alcanzaría el millón de usuarios, solo 10 meses después de su lanzamiento. En el 2006, Facebook ya aceptaba a todas las personas mayores de 13 años que contaban con una dirección de correo válida. 6 años después, la red social llegaría a los 1.000 millones de miembros activos. Un punto crucial en la historia de Facebook es cuando, en el 2010, lanzan Open Graph, una plataforma que permitiría a cualquier empresa acceder a datos de usuarios a través de apps y una simple solicitud de permiso. Esta plataforma fue la que utilizaron empresas como Cambridge Analytica para acceder a más de 50 millones de perfiles de usuarios, poniendo en entredicho las políticas de privacidad y seguridad de datos de Facebook. Puestos en contexto, antes decíamos que los que navegaban en la red o los que tenían redes sociales o los que opinaban en redes sociales eran solo 4 locos calados. Ahora son 3 billones de usuarios a nivel mundial. No 3 millones, 3 billones a nivel mundial. Por eso es que es tan peligroso que nos roben los datos. ¿Se imaginan qué harían los hackers o de alguna manera aquellas personas que podrían estafarnos? Bueno, estamos esta tarde con Jorge Rojas Orrillo, especialista en gestión de redes sociales y plataformas digitales, para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Carla? Gracias por la invitación acá para resolver las dudas de los usuarios, de los oyentes. No, muchísimas gracias por venir. Bueno, ¿es válido afirmar que la privacidad en Internet no existe? El último escándalo del Cambridge Analytica, donde se pierden más de 80 millones de datos, nos demuestra de que no hay una seguridad en el Internet. Ni siquiera hay una regulación en los propios gobiernos, llamemos acá mismo el Perú, y a nivel mundial se ha demostrado que no existe. ¿Y qué hacen las grandes empresas o corporaciones con los datos finalmente? Tanto como Facebook, inclusive como Google. ¿Cómo utilizan o reutilizan estos datos? ¿Sabemos hacia dónde terminan nuestros datos, nuestro nacimiento, hijos, familia, trabajo, seguro social? ¿Qué hacen con ello? ¿Cómo lo comercializan? Esto es lo que se ha demostrado, se ha utilizado ahora pues para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y es un escándalo a nivel mundial. Y aquí en el Perú, ¿para qué las podrían utilizar? Porque parece ser que la gente, muchas de la gente sabe que podrían filtrarse su información, pero que no le importa mucho a dónde va esa información o no es muy consciente. ¿Qué podría hacer la gente que accede a nuestra información? ¿Qué daño nos podrían hacer? Claro, en el momento que tú te lo veas en estas aplicaciones que tú bien has comentado, de que si te pareces a un futbolista o cómo te verías si eres hombre o eres mujer, en fin, tantas formas de aplicativos que te permiten interactuar de una manera recreativa, digamos, en las redes, pero lo que la gente no sabe es que al momento que tú te lo veas con tu cuenta de Facebook, lo que haces es que le otorgas a esta aplicación tu correo electrónico, tu contraseña y con él todos los datos que albergas dentro de la red social. Puedes tener mensajes privados, mensajes íntimos, fotografías también o videos inclusive. Y
¿A dónde va a parar toda esta información finalmente? Creo que hay una gran cantidad de desconocimiento de la población sobre qué contenido subir y qué no subir a las redes sociales. Eso es, me parece, la principal causa de que se vulnere finalmente con los datos. Y ese desconocimiento hace que la gente tampoco se preocupe o proteste por los mismos. Ahora, ¿qué es lo que se debe y lo que no se debe subir a una red social como para cuidarnos y resguardarnos un poco? Claro, recordemos cuando Facebook se organiza y nace, era para, nace en Harvard, obviamente, para conocer, hacer círculos sociales, ¿no? Los chicos con las chicas, pero finalmente esto ya es una escala a nivel mundial. Una de las recomendaciones que yo daría es que evitemos colocar nuestros temas personales. Por ejemplo, me voy de viaje, de repente voy con mi familia a, no sé, al norte del país, o de repente voy al Cusco, o voy fuera del país. Sería conveniente no publicarlo, porque finalmente das la apertura para que haya gente inescrupulosa que utilice esos datos y ver la frecuencia de repente de ellos, y de repente hacerte un reglaje y de repente inclusive no quitarte solamente los datos, sino hacerte un daño en la vida real también, ¿no? O lo que te compro. Claro, o lo que vas comprándote día a día, ¿no? Y que me compré una tablet, compré un celular, y finalmente te hace una persona vulnerable frente a tanta gente que no desconocemos quién está detrás. Yo tengo una duda, y creo que muchas personas también. Facebook tiene unos seguros, unos candados para el usuario, ¿no? ¿Qué tan seguros son esos candados? ¿O siempre hay un riesgo? Porque hay personas que saben utilizar el Facebook y hay gente que no sabe utilizar el Facebook. Hay ciertos candados que funcionan y hay ciertos que no. ¿O siempre sigue siendo vulnerable para el usuario? Claro, por ejemplo, el primer candado que te brinda Facebook es con la relación de amigos, ¿no? A veces tienes la relación de amigos abierta y una persona que no conoces puede conocer a tu familia, a tus hijos, tus nietos, a todos. Si tú utilizarías uno de esos candados, podrías evitar que la gente común y corriente pueda ver quiénes son tus familiares directos. Otros candados que utilizan, por ejemplo, es para que puedan acceder a la cuenta. Por ejemplo, si hay un hacker que quiere vulnerarte tu cuenta, tendría que utilizar de repente el logueo con tu teléfono móvil, y al no tenerlo, obviamente sería imposible para él ingresar. O sea, y así hay otras maneras más de poder protegerte frente al robo de datos informáticos en las redes sociales. Señor Rojas, le voy a pedir un paréntesis porque creo que los usuarios todavía no tienen claro cuáles podrían ser los aplicativos que podrían entrar a nuestro Facebook y quitarnos nuestros datos. Aquí les damos algunas recomendaciones para que no jueguen con esos aplicativos. Adelante. ¿Le gustaría saber a qué artista se parece? Páginas en Facebook aseguran tener la respuesta a esta irresistible pregunta con solo su foto de perfil. Son cientos de usuarios los que a diario acceden a este tipo de contenido aparentemente inofensivo. ¿Pero qué hay detrás de estas aplicaciones o trivias? Saber sus comportamientos dentro de una página web. Puedes ver qué links visita, qué tipo de noticias más ve, y eso tú lo puedes utilizar en beneficio tuyo de tu empresa, o muchos lo comercializan para enviárselo y vendérselo a marcas, ¿no? Por ejemplo, recientemente una alerta se levantó sobre la empresa surcoreana Bombón, que crea este tipo de contenido en Facebook. Al parecer, con solo unos clics, estas compañías pueden acceder a nuestra información personal dentro de una estrategia de marketing, según explican sus políticas. No hay una regulación general, ni a nivel mundial, ni hay una ley de protección de datos en el país, pero sin embargo, estamos viendo de que estos son vulnerados diariamente. Nuestros datos personales expuestos en el mundo digital podrían estar siendo utilizados con propósitos comerciales, sin que nosotros estemos enterados. Es decir, hay una política de resguardo, pero son vulnerados, así que hay que tener cuidado, hay que prevenir antes que lamentar. Pero Buen Servicio salió a las calles para ver qué tan curiosos somos con estos aplicativos y cómo es que jugamos con ellos. Vamos a ver esta encuesta. ¿Usted utiliza Facebook? Sí, continuamente. Por ejemplo, ¿suele acceder a trivias, a páginas tipo a qué famoso te pareces? Sí, sí, siempre, casi siempre. ¿A qué tipo de páginas, por ejemplo, a ver? Por ejemplo, hay una que es, ¿cómo te verías si fueras portada de una revista, algo así? No accedo porque me parecen como virus. No, o sea, hago trivias, pero algunas que me parecen divertidas, y de ortografía, de conocimiento y eso, pero como que de parecerse famosos y eso, no. ¿Y qué es lo que le llama la atención a ese tipo de juegos? De repente el comparativo, ¿no? Saber a qué artista más o menos me puedo, con cuál me puedo identificar. ¿Alguna vez con esas páginas que dicen a qué artista te pareces, a qué famoso te pareces? Ah, sí, creo que son ese para robar información. ¿Estás enterado de ello? Sí. ¿Una vez has participado de estas trivias? Sí, lo he hecho, pero no muchas veces, solo una de dos veces.
Bueno, asumo que debe utilizar algún tipo de aplicativo o sistema para adquirir esta información, ¿no? Ya que autoriza, ¿no?, que el usuario dé sus datos, ¿no? Con el solo hecho de que sepan lo que tecleas, ya saben lo que prefieres. Y es un delito que debería estar ya especificado en los códigos de derecho internacional, ¿no? Sí, de hecho también debería implementarse acá una ley que proteja un poco a los ciudadanos de eso. Por lo que hemos escuchado, hay gente que sí sabe que esos aplicativos les pueden robar información, igual juegan. Pero bueno, a nuestro invitado le seguimos preguntando, vamos a seguir ahondando sobre este tema. Bueno, a pesar de que en Facebook se circula esta infinidad de información, ¿es posible reconocer en esos aplicativos cuál podría estar robándonos información, cuál podría ser virus o no? Hay aplicativos a través de los teléfonos móviles, inclusive a través de las mismas PCs o laptops, que no son reconocidos como seguros. Hay un candadito en la barra del URL cuando tienes tu laptop o tu PC, inmediatamente te aparece como una alerta roja cuando esto no es seguro. Igual cuando descargas un aplicativo para que juegues con Facebook o con cualquier otra red social, el mismo Play Store o el iOS Store o el iOS te dice que esta aplicación es probablemente insegura. O sea, ya hay un primer filtro que a veces la gente lo obvia por la moda, por la tendencia de ese momento y lo descarga y comienza a jugar, ¿no? Uh-huh. Pero, y solamente en el móvil, pero ¿y qué pasa en el iPad? ¿Qué pasa en la computadora, en la laptop, en la PC? Igual, ¿también? Para cada uno de los casos sucede lo mismo, ¿no? A veces sucede que lo descargamos sin ver ningún tipo de verificación. Las aplicaciones tienen valoraciones. Todas las aplicaciones tienen valoraciones y es lo que permite que la gente decida por utilizarla o no. Y como estas son tan usadas, uno se deja llevar por la cantidad de gente que la usa y no por si es segura o no. Es un detalle que no tenemos salvedad en utilizarlo. Es decir, si lo jugó mi amiga de, claro, Facebook, lo juego yo porque pienso que es seguro. Así no es. No por la calificación de las estrellitas. Claro, y se está haciendo una cadena y todo el mundo comparte sus datos y todos tienen sus datos. Entonces, es un desconocimiento general de la población. Muy bien, a raíz de lo que sucedió con Cambridge Analytica, ¿no es cierto?, que llevó pues a Facebook a robar información y a pedir perdón igual a Mark Zuckerberg, ¿se podría pensar que en un futuro Facebook podría pagar a los usuarios para acceder, digamos, a sus datos personales? Hay una ley de protección de datos en el Perú, por ejemplo, que lo utilizan las entidades bancarias, ¿no? Que ellos te mandan un registro y te dicen, oye, tú has accedido a una tarjeta y autorizas a que tus datos se utilicen para otro tipo de campañas publicitarias o con sus clientes. Eso no sucede con Facebook. Facebook es una red privada y al momento que tú te logueas, dentro de las normativas y políticas de privacidad, le estás cediendo los derechos y usos de tu información a ellos. Se supone que es para que los resguarden, pero nos hemos dado cuenta con este escándalo que efectivamente se han utilizado para otros fines comerciales y para fines políticos. Ese es el riesgo en realidad de otorgar nuestros datos a estas plataformas que finalmente van a reutilizarla para cualquier fin que no es necesariamente benéfico de los usuarios mismos, ¿no? Es decir, si es que efectivamente cuando nos llega algún tipo de aplicativo, algún tipo de, de pedido, publicidad, y te pide justamente poner o aparear o linkear tus datos con el Facebook, la recomendación es no hacerlo. La recomendación directa sería no hacerlo. Ajá. ¿No? Porque lo que estás haciendo en ese momento es otorgarle el acceso a esa aplicación sobre todos tus datos. No solamente tu contraseña y tu correo electrónico, sino todo lo que has hecho en la red social, fotos, gustos, intereses. Mejor lo cierro. Mejor lo cierro. Mejor sería cerrar la aplicación, ¿no? Así es, cerrar la aplicación. Salvo que tengas un Facebook. Ahora, ¿qué sucede? Facebook, a raíz de esto, ha habido campañas como Delete Facebook, ¿no? Ha habido gente que ha comenzado a borrar su Facebook. Y hay mucha gente de los 3 billones de usuarios que has mencionado, casi un 45% de ellos comienzan a hacer, vista que no hay seguridad en esta red social, hacer usuarios pasivos. ¿A qué me refiero con eso? Gente que está mirando. Solo mira. Solo mira. Y el resto de gente todavía sigue involucrándose, colocando sus fotos. Pero vemos que hay una tendencia de la gente a como resguardarse un poco más sobre sus actividades personales o íntimas, ¿no? Muy bien. Le voy a pedir un momentito porque vamos a hacer una pequeñísima pausa en Buen Servicio. Regresamos con más para seguir hablando sobre los usos del Facebook con seguridad y respeto para evitar precisamente que nos roben los datos. No se mueva. Volvemos con Buen Servicio.
Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es común pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. Pero entonces, ¿qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencien. Nos vamos a un paraíso costero rodeado de bellas palmeras, con un mar de olas suaves y seductora brisa marina. Este es el mar de Pocitas. Lugar propicio para los deportes de aventura, ya sea en el mar, por tierra o por aire. Aquí las noches son mágicas y llenas de diversión. En Cabo Blanco navegamos en los ligeros veleros y buceamos con las fantásticas tortugas marinas. El paraíso de las tortugas en Ñuro. Máncora, destino soñado. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche. TV Perú. Somos todos. Es una ventaja tener la experiencia vivida dentro de una cancha para entender el fútbol. Sin embargo, hay quienes tenemos una mejor mirada del fútbol, porque estamos fuera de las canchas. En Todo Fútbol nos metemos de lleno con Perú en el Mundial y te damos la visión más completa del deporte rey que apasiona al mundo. Junto a un gran equipo, analizaremos todo el torneo local, el fútbol internacional. Y por supuesto, el esperado Mundial. Los domingos a las 10 de la noche. Todo Fútbol, con Luis Trizano y Julio César Uribe. Siemprowski, con la Blanquirojoski. Porque el Perú es uno. Lo que sucede en todos sus rincones es importante para el país entero. Hablan las regiones, con Rocío Aliaga. De lunes a viernes, a la 1:30 de la tarde. TV Noticias 7.3. Conectados contigo. Algo muy chiquito está por llegar a nuestra pantalla. Alguien que a pesar de su estatura, vivirá las aventuras más grandes que te puedas imaginar. No te pierdas un divertido estreno. El hombre más chiquito del mundo. Míralo en Chicos IP, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por TV Perú. Somos todos. Indicadores económicos. Si usted necesita cambiar moneda extranjera, aquí les damos la cotización. El precio del dólar se encuentra en 3.220 soles y el precio del euro se encuentra en 3.9,77. Actualizarnos en el ámbito de los servicios. Vamos a ver qué noticias tenemos para ustedes. Y esta es
los estudiantes. Atención para aquellos que quieran postular a las becas del becas 18. Iniciaron las inscripciones para postular a 2.000 vacantes de beca 18 que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONADEC del Ministerio de Educación para realizar estudios de pregrado en instituciones educativas superiores, universidades o institutos de todo el país. Los interesados podrán elegir carreras profesionales del área de, atención, ciencia y tecnología entre más de 100 instituciones de educación superior ubicadas en todas las regiones. El periodo de postulación en línea será hasta el 30 de abril, para lo cual los postulantes deberán ser documentados al sistema integrado de becas. Deben subir sus documentos al sistema integrado de becas, a SIBEC, en la página web de PRONABEC, es decir, www.pronabec.gov.pe. Los postulantes que cumplan todos los requisitos serán declarados aptos y podrán acceder al examen nacional que se realizará de forma descentralizada el 20 de mayo en todas las regiones del país. Hasta aquí los datos. Bien, vamos a retomar nuestro tema. Entonces estamos hablando del Facebook y cómo nosotros mismos, como usuarios del Facebook, no tenemos cuidado, utilizamos los aplicativos, jugamos con ellos y de alguna manera le damos acceso a aquellos inescrupulosos para llevarse nuestros datos y luego nos estafen con esta información. Hemos hablado bastantes cosas sobre eso, pero vamos a entrar de llano ahora a hablar sobre el tema de la prevención, sobre todo en el caso de los menores de edad. Facebook tiene supuestamente un control en edad en las personas, ¿no es cierto? No sé si podemos hablar sobre eso. ¿Cuál es el límite de edad para entrar a Facebook o para tener Facebook? Claro, podría ser una persona a partir de 18 años, normalmente, pero tenemos consideraciones y casos, tanto en el Perú como en el mundo, de que los niños o los adolescentes pueden loguearse a través de la red social, falseando información finalmente, ¿no? O sea, los padres abren, ¿no? Lo ideal en realidad sería que los papás abran y tengan control sobre esta red social, al menos mientras el niño está en una etapa de crecimiento o adolescencia, ¿no? Porque finalmente tú no sabes quién está detrás de la pantalla y con quién conversa ese pequeño, teniendo en consideración la cantidad de casos que han venido sucediendo en que las personas se disfrazan en perfiles de jóvenes o de niños o de señoritas para captarlos para fines no lícitos, ¿no? Ahora, lo claro y lo real es que nosotros estamos hablando de Facebook, pero en realidad el Facebook se ha quedado como red social para la gente adulta. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, los preadolescentes están utilizando otro tipo de redes sociales en las que sus padres no están, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer de manera preventiva o qué campañas podemos utilizar, ¿no es cierto?, como políticas de Estado o no, o como padres, para que los chicos puedan prevenir ser capturados en su información para luego ser estafados o captados, ya sea como trata de personas o como con pedófilos, en fin, con tantas cosas que puede suceder? Claro, creo que la base en este, o el secreto en realidad de todo esto está en la educación. Y tanto como los niños, pero sobre todo en los papás, ¿no? Porque mucho se está acostumbrando a los papás que otorgan el celular o otorgan la laptop a los pequeños para que se distraigan ahí y no saben con quién están conversando. Y son los propios papás que desconocen inclusive los controles parentales que tiene YouTube, Facebook, inclusive la misma laptop. El mismo Google tiene controles parentales para que los niños no ingresen a aplicaciones o páginas de adultos o prohibidas, llamemos de esta manera. Pero sin embargo, si los propios papás desconocen de estos controles, entonces, ¿qué le podemos pedir a los pequeños? Creo que la primera recomendación sería, porque no sé si el Ministerio de Educación sea la entidad competente, me parece que sí, que haya una campaña de concientización del uso de estas redes sociales para protección de los menores, sobre todo, ¿no? Sabiendo de que ahora es uso masivo en nuestro país. Actualmente existen casi más de 20 millones de usuarios de Facebook, entonces casi ya la población total de nuestro país. Y teniendo en cuenta de todos los peligros que esto engloba, sería importante que haya una campaña de concientización del uso no solamente de Facebook, sino de todas las redes sociales y las plataformas digitales que existen en el Internet. Ahora, usted que maneja mucho el tema del Facebook y otras plataformas, digamos, lo que he dicho es cierto, de los jóvenes y más jóvenes,
los chicos, ¿qué plataforma están usando realmente? ¿El Facebook u otras plataformas? ¿Los números que dicen? Sí, Snapchat es una plataforma o una otra red social muy utilizada por gente muy joven, ¿no? Entre 14 y 19 años. Hay gente mucho mayor que ha migrado al Snapchat porque tienen estos efectos donde se ponen las orejas de perrito o de gatito o de conejos, efectos donde las personas se ven con un aspecto cambiado, y eso genera mucha interacción en los más jóvenes. Y ellos están en estas plataformas. Instagram también es otra aplicación que ha casi copiado los mismos efectos de Snapchat, porque también te permite filtrar, y hay mucha juventud dentro de esta aplicación, dentro de esta red social, y han dejado, como tú bien has mencionado, el Facebook para los papás, para los tíos, porque finalmente ahí uno se contacta, se enlaza y hace un control directo o indirecto sobre sus hijos o sobre sus familiares. Pero al momento de que ellos no tienen acceso a estas nuevas aplicaciones, porque obviamente una persona mayor por sus propias actividades diarias no va a poder estar interactuando en todas las aplicaciones o las redes sociales, son los jóvenes que te permiten ingresar a todas las nuevas, la moda del momento, ¿no? Muy bien, Jorge, mil gracias por haber venido. Contarnos un poco de los cuidados que debemos tener, no solamente en Facebook, sino que alerta, señores padres de familia, Instagram y Snapchat. Conversábamos con Jorge Rojas Zorrillo, especialista en gestión de redes sociales y plataformas digitales. No jueguen los aplicativos para verse viejo, para verse gordo, para verse hombre, para verse mujer. Cuidado, que nos pueden robar nuestra información. Bien, hasta aquí Buen Servicio. Estuvo con ustedes Carla Jarada. Nosotros nos reencontramos mañana. Ya saben cuáles son nuestras redes sociales. Ustedes con responsabilidad. Nos vemos mañana.